Pues entonces no salude, miéntanos la madre siquiera. Bueno, ya después de como 15 videos, esto se va a volver monótono, aburrido y hasta chocante. Pero bueno, saludos a todos. Hoy vamos a ver un tema complicado, pero muy bonito, porque abre las puertas para analizar matemáticamente muchas cosas que suceden a nivel biológico, que de otra forma cuesta mucho trabajo darles una ecuación que las pueda predecir. Y bueno, estoy hablando del modelo de Gompers. Bueno, entonces vamos a empezar con el modelo de Gompers. Púchale, y puse la última diapositiva. Ándale, pues, qué inteligente eres, Paco. Creo que este no se traba, porque el Office normal sí se me traba, pero el Office libre no. Ya si se congela la pantalla y no ven nada, 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 y me avisan, porque el Office normal sí se me traba, este creo que no. Bueno, entonces, vamos a empezar con el modelo de Gompers. Es básicamente, por eso digo que me regreso, básicamente es esta ecuación, pero ahorita vamos a verlo más a detalle. Bueno, fue introducido por primera vez por Benjamin Gompert, que fue un matemático actuario inglés, que desarrolló un modelo matemático. Primeramente lo propuso para explicar el desarrollo de células tumorales y ya después tuvo más aplicaciones en otros campos. De hecho, junto con los otros dos modelos de crecimiento poblacional, es el más ocurrido. El primero, el más conocido, el más chafa y el que más, más vítores le echan es el crecimiento malthusiano. El que sigue es el logístico y el tercero más importante es este. Pero obviamente, digamos que ya en términos aplicados, este es más correcto que todos los otros anteriores porque abarca más cosas. Pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, la forma diferencial del modelo de Gompers, que nació realmente como una ecuación diferencial, es esta, donde tienes que la derivada del número de células con respecto al tiempo es igual a menos una constante por el número de células por el logaritmo natural del número de células multiplicado por otra constante. Entonces, A y B son constantes, positivas y mayores a cero. N es el número de células y T es el tiempo. Aunque N también, bueno, ya saben que las N son principalmente número de átomos, número de lo que quieran, pero también lo podemos sustituir por X, que para nosotros en biotecnología X es el número de células por litro, perdón, gramos de células por litro. Y bueno, entonces también lo podemos sustituir N como densidad celular y T, ya saben que es el tiempo. Entonces, si nosotros graficamos este modelo, vamos a ver que, por ejemplo, si A vale 1 y ahorita B también vale 1, vamos a observar esta curva característica, que es realmente lo que está definiendo bien el parámetro de lo que estamos estudiando. En este caso muy en particular, vemos que esto es la derivada de la cantidad de células con respecto al tiempo. Eso significa que el número de células al inicio, bueno, inicialmente parte desde 0,0 y va a iniciar su división celular cada vez más aceleradamente el cultivo hasta que llega un máximo y de ahí la velocidad de crecimiento empieza a menguar hasta que prácticamente se detiene. Aquí las células dejaron de dividirse y ya después empiezan a morir. Eso sí es importante de este modelo. Y bueno, la velocidad de crecimiento es prácticamente cero a bajas concentraciones de biomasa. Después, sí, cierto, porque, después aumenta al aumentar la biomasa alcanzando su máximo nivel y luego desciende. Y este es prácticamente el máximo que tiene. Sí, cierto, es que aquí en este, sí, cierto, es que en el eje X no estamos graficando el tiempo, estamos graficando el número de células. Entonces, precisamente a esta concentración celular tenemos el óptimo de división celular. Más allá de este punto, las células empiezan a inhibirse unas con otras, competencia, y aquí al contrario, se empiezan a estimular unas a otras por la secreción, sobre todo de factores de crecimiento. Ay, espérenme, alguien más va a entrar.
Ay, se me olvida que si me salgo tengo que empezar desde el inicio. Eso digo que hay que empezar desde el inicio. Bueno, ya. El punto máximo depende de las constantes A y B. Entonces, por ejemplo, para este sistema exactamente, aquí vemos que A vale 2.7, 18, 28, o sea, vale E, y la constante B vale 0.5. Y entonces vemos que el crecimiento máximo se alcanza exactamente en el inverso de B. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La concentración de células a la cual se alcanza la velocidad máxima de crecimiento, la N óptima, viene dada por la relación de 1 entre el inverso de B multiplicado por E, donde, pues ya saben, E es el número neperiano, 2.71828. Y bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Ejemplo 1, encontrar la densidad celular óptima para tener el máximo crecimiento de células que crecen de acuerdo a la ecuación 3 por X, menos 3 por X por logaritmo natural de 0.5X. Entonces, la concentración de células óptimas a la cual vamos a tener el máximo de crecimiento es 1 entre B por E. Sustituyendo, entonces B vale 0.5, E vale 2.7, y entonces esto me da un valor de 0.7357, que es el óptimo aquí que tengo en células. Entonces, esta es la X óptima, es este valor. Bueno, la raíz viene dada por el inverso de cuando la derivada tiende a cero, entonces vas a tener que X es igual a 1 sobre A. Y esta es la raíz, o sea, realmente cuando toca el eje de las X, obviamente es en 0,0, o sea, si no hay células no hay división, así de simple. Y finalmente viene aquí la otra raíz, y esa raíz viene dada por el inverso de A. Y es lo que vemos aquí, que para este caso, aquí la X vale 2. Profe, espera, estoy confundido porque se utilizó el mismo valor de B y de A en ambos casos. Ay, cierto, sí, puse el mismo valor. Sí, porque B se supone que es 3, ¿no? Sí. Y pero, A es 0.5, ¿no? Sí. Sí. Puse bien, sí. Sí. Ahorita, de todos modos, vamos a trabajar con la ecuación, no te apures. Ya ahorita, errores sobre la marcha salen. Y dudas también. La altura máxima de la curva viene dada por A sobre B entre E. Y entonces, por ejemplo, aquí que es 3 por, bueno, vale 3 y 0.5. Entonces, A vale 3, B vale 0.5 y esto es 2.718 y al final esto da 2.2, que es el valor que tenemos aquí. Este es 2.4, 1.6 y ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. De los datos presentados pertenecientes a la cinética que se comporta de acuerdo al modelo de Gompert, determine la velocidad de crecimiento a la concentración celular a la cual se alcanza, la velocidad máxima y la densidad celular a la cual se frena el crecimiento. Entonces, aquí nos presentan una serie de datos de crecimiento. Este es el tiempo en horas. Esta es la biomasa. Y entonces, lo primero que se hace es calcular la velocidad específica de crecimiento. La velocidad específica de crecimiento. Ya saben, mu es logaritmo natural de x2 entre x1 y entre el delta t. Y va haciendo esto, la derivada. ¡Ay, menso! Perdónenme, no he desayunado. Bueno, sí, pero muy chafa. Esta no va a aplicar. Esta es la velocidad específica de crecimiento. Lo único que queremos es la derivada primero que nada. La derivada que va siendo este menos este valor. O sea, 0.34 menos 0.0047, que es este. Entre la derivada del tiempo, que sería 0.9 y 0.8, que es este otro. Igual aquí, 0.131 menos 0.034, que son estos valores. Igual aquí, 1 menos 0.9, que es este otro. En realidad aquí el delta de tiempo, vean que es 0.1. O sea que realmente aquí podría haber sustituido 0.1 en cada uno de ellos y no habría diferencia. Pero hay veces que el intervalo de tiempo con el que se toman las muestras no es el mismo. Pero bueno, entonces aquí nada más estamos sacando la derivada simple. Entonces aquí sería 1.69 menos 1.56. Y aquí la vemos.
Profe. Eu. Entonces no se está sacando logaritmo natural, o sea, no se está sacando la. No saqué el logaritmo natural. No saqué el crecimiento. No saqué el crecimiento. Okay. Esa es la derivada, ya al final queda así. Se observa que tiene un comportamiento que, bueno, al graficar esta contra la biomasa, se observa que tiene este comportamiento. Entonces, por ejemplo, a 1.69 de biomasa, alcanza una velocidad de crecimiento de una derivada de 1.32. Entonces, por ejemplo, a 1.64 vale 1.32, que es aquí. A 1.56 vale 1.78. 1.56 por acá, 1.78. Y así, donde el máximo es este, que es 0.92 a 0.88. 0.88, 2.92, que es este. Por medio de la gráfica se determina el valor de X a la cual se tiene la mayor tasa de crecimiento, que es esta, a 0.925 gramos de célula. Entonces, la X óptima para que crezca viene dada por 1 entre B por E. Entonces, podemos despejar B. Y entonces, la B nos va, la podemos obtener directamente de la gráfica y va a ser esta, 0.404. Al hacer nada más la sustitución de a qué concentración celular obtuvimos el máximo de crecimiento. También por el método gráfico se estima la mayor tasa de crecimiento, que es esta, la dn sobre dt máxima, y viene dada por esta expresión, a sobre b por e. Entonces, despejando a, que ya la teníamos, es la tasa de crecimiento máxima multiplicada por b por e. Y entonces ya sustituyendo que b lo redondeamos a 0.4, la e y el 3, que es el máximo, bueno, redondeando que esta era la máxima tasa de crecimiento, que es el 3. Entonces ya que tenemos que a vale 3.26. Así, con esta serie de datos se puede construir la ecuación diferencial de A por X por logaritmo natural de B por X. Bueno, y entonces así es como ya queda la ecuación diferencial. La ecuación integral de Gomper es la siguiente. Bueno, entonces, para integrarla, lo primero que estamos haciendo es sustituir la N por X, que es el número de células. Y entonces A no la integramos aquí, no la metemos en la integral, nada más mandamos al otro lado n por logaritmo natural de b, lo mandamos al otro lado multiplicando, y la derivada del tiempo, la diferencial del tiempo la mandamos multiplicando, que es esta. Entonces, ya queda acomodado de esta manera. Ahora, integrando esta parte, y también la otra, queda de esta manera. Integrando esta parte, queda así, logaritmo de menos el logaritmo de b por x. Y esta parte queda integrada como a por el tiempo más una constante de integración. Entonces, mandando este logaritmo al otro lado, queda como exponencial. Esto que era una base que se convierte en potencia. Y entonces, mandando este otro logaritmo, primero este menos, aquí está multiplicando, va a quedar multiplicando esta base. Este logaritmo lo pasamos como base y entonces ya queda finalmente así. El número de células es igual a la exponencial por la elevado a la potencia menos E, eso elevado a la potencia menos A por T más C. Y ya finalmente la B la mandamos dividiendo al otro lado y ya queda de esta manera. Entonces, sí está medio. Y bueno, entonces, esta es la ecuación ya de la integral de esta curva, donde C en este caso vale 0. Cuando, aquí vean, aquí no grafique C vale 0. Entonces, cuando tengo que C vale 0, aquí nada más estoy viendo pues, el incremento del número de células con respecto al tiempo, pero no es, digamos, que lo más apropiado porque no, nunca voy a tener que C valga 0. Normalmente la tengo acoplada a otros factores, ahorita lo vamos a ver cómo. Entonces, ya sustituyendo los valores, que B vale 0.4 y que A vale 3.26, sale esta ecuación. Esto es para C igual con 0. A partir de la ecuación recién integrada, se despeja la constante C. Entonces, despejando C, pasa todo como logaritmo. Y entonces, bueno, vamos a verlo primero. De esta. B pasa multiplicando. Ahí está. Esta E pasa como logaritmo. Logaritmo de B por X.
Este pasa como menos, ahí está. Este otro también pasa como logaritmo. Y este ya al final, ya nada más pasa sumando. Entonces, A por T va a sumarse con el doble logaritmo de B por X, que es lo que tenemos aquí. C es igual al doble logaritmo de B por X más A por T. Y bueno, los cálculos de la concentración de células se estiman a partir de esta relación y se promedian los valores para obtener un, digamos que un dato preciso. Ay, espérenme, alguien más va a entrar. Compañeritos. Estoy en la 49, okay, pues vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Aquí me quedé. Y bueno, entonces aquí vienen otros datos. Ah, no, son los mismos para este tiempo. Entonces tenemos la diferencia de tiempo de 0.1. La biomasa ya la habíamos visto, que es este crecimiento. Entonces, calculando la constante C, es el doble logaritmo de la biomasa por B, que era 0.4. Y a esto le sumamos el 3.26, que multiplica al tiempo. Y entonces quedando de esta manera. Entonces, ya cuando hacemos la operación, ya quedan así. 4.4, 4.38, 4.33, 4.2, 4.59. Entonces, son casi el mismo, pero no es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que se promedie. Cuando ya obtienes un promedio, ya puedes entonces decir que fiablemente es 4.37, el promedio de todas estas. Y entonces así ya lo sustituyes en la ecuación de Gomper y ya quedaría así, el 4.375 aquí en la doble potencia. La gráfica corresponde a la ecuación del ejemplo 2, quedando de esta manera. Y bueno, y aquí está, y esa es ya la gráfica. Y en cuanto tú le pones un término C, ya no pasa aquí en el eje X, sino que ya abarca más adelante. Aquí se observa la mayoría de las fases de crecimiento microbiano descritas por Monod en 1949. De hecho, esa es la fase lag, la fase de aceleración, la logarítmica, la desaceleración y la estacionaria. ¡Ay, caray! ¿Verdad? Está bonito. Bueno, datos técnicos. Ah, sí. La concentración de células máxima ya vimos que venía determinada por esta expresión, que es 1 sobre B. Y entonces, ese es el valor que alcanza. Y bueno, en este caso, como B vale 0.4, el inverso es 2.5. Y entonces vemos aquí que la concentración máxima de células que vamos a alcanzar aquí es 2.5. Distintos valores de B con los datos del ejemplo 2 nos van a arrojar distintas alturas de crecimiento. Entonces aquí vemos que B vale 0.1, B vale 0.2, la que estaban manejando ahorita que de B es igual a 0.4. Y entonces ya sacando los inversos de cada uno, entonces en esta, la máxima concentración de células que vamos a sacar es de 10, aquí es de 5 y aquí es de 2.5 gramos por litro, las unidades que esté manejando. Y bueno, este signo menos es indispensable para la potencia. De hecho, donde se lo coman o se coman este otro, la curva sale al revés. Sale hacia el lado negativo. Ahora vamos a ver qué pasa con las pendientes. Esos son distintos valores de A. Estos son el efecto de la A al modificarla. Vean cómo se ve cada una de esas curvas. Con los mismos datos que habíamos manejado, el 4.37 para C y el 0.4 para B. Entonces, vean el efecto de A. Entre más pequeña es A, más tarda en subir. Entre más grande es A, más rápido sube. Bueno, sí, A es la pendiente. La constante C entre A es el tiempo en el cual se alcanza una concentración de células igual a X máxima entre E. ¡Ay, caray!
y es esto. Entonces, la relación C entre A nos da el tiempo en el cual se alcanza la concentración máxima de células dividida entre el número E. Y considerando que X máxima es 1 sobre B, sí, considerando que X máxima es el inverso de B, entonces sustituyendo esto aquí, entonces vas a tener que C entre A es igual a 1 entre E por B. Bueno, no es igual, es una coordenada, eso no es un igual, ni de chiste es un igual, es una coordenada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos para C igual con 0, para C igual con 2, igual con 4, C igual con 6, C igual con 8 y 10. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dividir C entre A y eso es lo que vamos a ver, que es el tiempo en el cual alcanzas, en esta coordenada de tiempo, alcanzas esta densidad celular. Entonces, por ejemplo, cuando C vale 0, entre algo, pues C 0. Y es aquí donde alcanzo la concentración máxima de células, que era 2.5. Como es 2.5 entre E, pues da casi 1, poquito menos de 1. Todo esto entre 0.4, pues da casi 1, pues da ese valor. 0.4, no es cierto, es que es E por punto, no olvídalo, ya soy malo multiplicando. Es E a la 1 por 0.4. No te apagues, calculadora. Es igual a 1.087. Para esta E, perdón, para este valor de B que es 0.4, 0.4 por E es 1.087. 1 entre 1.087, pues es casi 1. Por eso la vemos aquí que pasa casi prácticamente en 1, la curva. Y así para cada valor realmente. Entonces, si C vale 2, vamos a tener exactamente lo mismo. Y así. Bueno, esa es la justificación. Esta es la relación de 0.19. Les digo que es casi 1. Y entonces estos son cada uno de los tiempos en los cuales pasa. 0.6, 1.2, así. 0.6, 1.2, 1.84, 2.4, etc. Y bueno, aunque el modelo de Gomper es muy elegante al describir procesos biotecnológicos, ya ocurre, es muy elegante al describir procesos biotecnológicos ya ocurridos en la práctica. Pero para predecir alteraciones o corregirlas resulta prácticamente inútil, ya que la única variante que tenemos aquí es el tiempo. Entonces, nunca, nunca es conveniente poner tus variables como dependientes completamente del tiempo, sino que dependan de otra variable y que esa otra variable dependa del tiempo, tales como dependiente del sustrato, dependiente de la biomasa, dependiente del producto. Por eso es que en realidad Gomper se utiliza para predecir otros procesos y ya no se utiliza el tiempo como variable, sino que utilizas otra cosa como la biomasa. La mayor utilidad del modelo se da cuando en vez del tiempo se utiliza otra variable. Y entonces, para calcular ya ahora sí la velocidad específica de crecimiento de esta X, pasa al otro lado, y entonces ya tenemos la definición de mu, que mu es igual a la derivada de la biomasa entre el tiempo con respecto a la biomasa inicial. Y entonces ahora sí, tenemos que la velocidad específica de crecimiento es igual a esto, entonces mu queda así, menos a por logaritmo natural de b sobre x. Pero también se puede considerar una velocidad específica de crecimiento con signo negativo. En tal caso, se invierte el valor de la constante a y en lugar de crecimiento de Gomper se describe una muerte celular programada, la cual se abrevia como UD, de muerte, de death. Entonces, la mu queda así y la constante de muerte celular programada queda así. Nada más la diferencia es el signo. Representándose así que a mayor concentración de células, mayor número de muerte que hay entre el número de ellas. Entonces, cuando inviertes el valor de la pendiente, aquí del signo A, entonces vas a tener que el número de células que va a morir aumenta al aumentar la concentración celular, lo cual es lógico.
La ecuación integrada también se puede utilizar para explicar fenómenos que suceden casi como switch y que dependen de la densidad celular, como la muerte celular programada, la espolulación, la formación de biofilm, de la biopelícula, la producción de algún metabolito o en otras aplicaciones como en quorum sensing. Bueno, de hecho, regresándome tantito, de hecho vean que aquí para cierta concentración celular prácticamente no hay muerte. La muerte se empieza a presentar a partir de cierta concentración celular. A partir de ahí se va a ir más aceleradamente.